chivo empiezan a disparar, matando a Rigo al instante y a su guardia personal, hiriendo a gente inocente que cruzaba el bulevar. Dicen que había estado preso por ser narcotraficante y a los meses que salió lo hallaron sangre, le habían cortado los brazos por orden de un comandante. Se puso brazos postizos, pero no se le armas las disparaba, pero cuando lo mataron no tuvo tiempo de nada. Murió Rigoberto Campos en la ciudad de Tijuana, la mafia lo eliminó porque él ya muy alto andaba y era competencia grande, con mucho poder contaba. Tenía que ser sinaloense de la familia Salcido, sobrino del Cochiloco y del Gallinas no crean pollo.